¿Qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos un día más a mi canal. En esta oportunidad, como lo podrán observar en la miniatura y en el título del video, les traigo un método para jugar un día antes el FIFA 16 en sus consolas y en sus PCs. La verdad que lo tengo totalmente comprobado para PC, funciona, lo utilicé el año pasado y esta vez lo quiero compartir con ustedes. Para Play y para Xbox hay otro método, como crearse una cuenta desde Nueva Zelanda, ya que el juego por la zona horaria sale primero en ese país. Y nosotros en PC vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a conectar desde Japón. Así que vamos a ganar nada más y nada menos que 12 horas. Así que el juego sale el martes a la 1 de la mañana. Nosotros vamos a poder estar jugando el día lunes a la 1 de la tarde. Vamos a ganar 12 horas. Nos va a servir mucho para juntar monedas y para tradear, para los que tradean. Así que vamos a comenzar con este tutorial de cómo jugar un día antes el FIFA 16 para PC. Así que vamos a darle. Antes de partir, se pueden suscribir a mi canal, pueden dejar su like ahí, su comentario, un poco agradeciendo este video. También quiero agradecer a ustedes por todo el apoyo que me están dando. La verdad que los videos se están viendo bastante, estoy subiendo bastante también suscriptores, así que le doy las gracias. Vamos a partir. Como lo podrán observar aquí en la pantalla, tenemos este programa que lo voy a dejar en la descripción del video. Ustedes solamente tienen que ir acá a download y descargan el cliente, ahí lo descargan. Luego de la descarga les va a quedar un archivo WinRAR, ustedes van, lo descomprimen y le dan a instalar, así que vamos a ver eso. Bueno, como podrán observar, ahí se está bajando en la esquina inferior izquierda, se está bajando el programa que pesa solamente 50 megas, ustedes lo bajan, lo descomprimen, le dan a siguiente, 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 lo típico. Luego que lo instalan, ustedes van y abren el programa. Aquí yo lo tengo, se llama VPN, le ponen, ahí se llama Softheader VPN. Ustedes van, abren el programa, se ven aquí y cambian su IP. Entonces van aquí al servidor de Japón que tenga menos ping. Aquí este es el que tiene menos ping, le dan acá, pone OK y esperan que conecte. Acá yo lo tengo deshabilitado. Ustedes, si lo tienen en el disable, lo tienen que tener en enable y ahí estaríamos totalmente conectados. Esperen acá. Ahí estamos conectando ya lo que sería a un servidor desde Japón. Ahí está. Estamos en proceso de conexión. Ahí está, la IP está asignada. Ok. Como podrán observar ya en sus pantallas, aparecemos ya conectados desde Japón. Aquí aparece, estamos conectados a un servidor de Tokio. Bueno, la velocidad baja un poco, ya que como estamos conectados supuestamente a servidores japoneses, la velocidad baja un poco. Y acá, como pueden ver, también aparecemos en Japón. Entonces, como Japón va más adelantado, Japón va 12 horas más adelantado que nosotros, el juego va a salir 12 horas antes. Entonces, esa es nuestra ganancia. Después, si nos logueamos en Origin, nos vamos a dar cuenta que nos aparece todo en japonés. Todo Origin nos aparece en japonés y ganamos 12 horas. Entonces, el día lunes a la 1 de la tarde ya podemos estar jugando el FIFA 16. Como lo pueden observar, acá ya estoy dentro de mi cuenta de Origin y como pueden ver aparece todo en japonés porque estamos conectados directamente a un servidor japonés. Entonces simulamos como que estamos en Japón y observen el contador. Yo grabé el video a las 2 de la tarde, debería faltar un día y 11 horas para que salga el juego, pero acá faltan solamente 22 horas. Así que este es un método muy bueno que nos va a servir para jugar el día lunes a la 1 de la tarde el FIFA 16 completo, modo online, modo offline. Vamos a poder traer, vamos a poder hacer todo. Está totalmente comprobado y yo lo hice el año pasado con el FIFA 15 y ahora lo quiero compartir con ustedes. Si te pareció interesante el video, si te sirvió, puedes suscribirte y ayudarme con un like, puedes también dejar tus dudas en los comentarios. El programa también lo voy a estar dejando en la sección de comentarios para que ustedes lo bajen y lo configuren como yo lo hice en este video. Lo dejamos hasta acá amigos, nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.